Hey, ¿qué tal mi gente de Viajando en Forma? Bienvenidos a un tercer episodio. Vamos a hablar sobre algunas curiosidades aquí en Polonia, exactamente de Poznan, que nos ha parecido algo extrañas, pero pues son algo informativo que les gustaría a ustedes también saber cuando puedan acá visitar Poznan. Hoy vamos a probar otro plato típico tradicional. Vamos para un restaurante que nos han recomendado. Y bueno, poco a poco les vamos a contar de estas curiosidades. Así que Sí. no olviden seguirnos en redes sociales, activar la campanita de las notificaciones. Y dejar también tus comentarios. Son muy importantes para nosotros. Y Listo, empecemos. La primera curiosidad y algo que nos ha sorprendido acá y nos ha causado también duda es cuando necesitamos usar el baño, el toilet, porque acá para diferenciar de masculino y femenino utilizan unas figuras. Entonces al principio sí era confuso. El triangulito es para los caballeros y el círculo es para las chicas. Entonces es un dato curioso también. Acá les voy a dejar algunas imágenes de cómo se ven los baños en las entradas. Bueno, íbamos llegando acá a la entrada del centro histórico. Y otra curiosidad también es que ayer fuimos de compras para averiguar unos tenis Adidas y ellos a todos le llaman Adidasis, sean tenis, todo lo que sea zapato. Esa es una curiosidad. Es bastante económico, es un país muy económico para hacer turismo y, ¿por qué no?, hacer algunas compras. Los días acá en verano en Polonia son muy largos porque se amanece a las 4 y media de la mañana, está amaneciendo más o menos, y se hace de noche alrededor de las 9:30, las 10 de la noche. Entonces la gente utiliza mucho el día para salir de hacer compras, para salir al lago que también queda muy cerca, salir de a los restaurantes. La gente usualmente no sale alrededor del mediodía porque es muy caluroso. Entre las 2 y las 3 de la tarde la gente permanece en las casas, pero ya después de las 3 sí salen a almorzar, salen a caminar por las calles cuando el sol ya ha bajado un poco. Tenemos centros comerciales bastante grandes aquí, con bastante comercio. Y eso es algo que nos gusta, porque la gente pues en verano pues está resguardada en estos lugares. Algo que nos hemos dado cuenta también es que acá en Polonia hay mucho centro comercial y lo que suponemos es que en tiempo de invierno la gente frecuenta los sitios, esos sitios, pues porque no pueden salir, no pueden exponerse al frío tan intenso que hace en el exterior. Entonces la gente permanece en las tiendas y en los centros comerciales. Si no estoy mal, aquí a los helados le llaman lodi, en polaco, como lo podemos ver en la tienda. La gente disfruta de su helado, pues estamos en verano. Y los postres típicos aquí son donas en todas las presentaciones, todos los precios. Aunque Polonia no es considerado uno de los países más gay friendly, nosotros hemos encontrado varias parejas, se encuentran también muchos bares y vemos que la gente es muy inclusiva con el tema y con las personas de la comunidad LGBTI. Bueno, Gus, cuéntame dónde está la droga. ¿Droga? Sí, así como escuchaste, ¿dónde está la droga? Pues droga en polaco significa camino. Así que vamos a buscar la droga. Estamos acá en la plaza principal. Recuerden que acá es donde encontramos todas las casas de colores y en el centro está una de las catedrales, como ya les hemos mostrado. El día de hoy nos han recomendado un restaurante que lo vamos a buscar y les vamos a compartir nuestra reacción probando
comida local. Vamos a ver. Delicioso y refrescante, apenas para el verano. Cheers. Bueno, y este es un consomé de... se me olvidó el nombre. Remolacha. Remolacha. Es un consomé de remolacha con cilantro picado. Vamos a ver qué tal. Está rica. Pero no deja de parecerme como una gaseosa. No, no me gustó mucho. Parece como un jarabe. Parece jarabe y tiene grasa. Orly? Yes, you can take it. Both. Okay. Yes. Maybe leave one. All right, no. Okay. Thank you. Bueno, amigos, acaba de pasar algo muy chistoso y es que el mesero se equivocó de sopa y nos trajo solamente un consomé de remolacha, pero el que habíamos pedido traía raviolis, así que no la cambiaron porque el señor se dio cuenta que no nos había gustado. ¿Y qué tal esta? ¿Cómo te parece? Está más rica, aunque es la misma, pero pues con unos raviolis en pero le da más sustancia, más sabor. Sí. Más sabor. Hoy nos recomendaron un plato para compartir. Es una picadita de varias carnes, carne de res, carne de cerdo, pollo, viene acompañado con papa, ravioles. Uy, Dios, no puedo esperar más por probar toda esta delicia. Son raviolis rellenos de cebolla por dentro. Vamos a probar. Ricos. Pedimos la cuenta y nos trajeron un trago típico de aquí, de cortesía. Vamos a probarlo a ver qué tal. Cheers. Un vino. Está rico de cerezas. Muy rico, muy rico. Las curiosidades también sobre Polonia es que este país tiene su propia moneda. La moneda oficial acá son los Polish Zloty. Y bueno, así luce un billete de 200 zlotys polacos. Este es un billete de 20. Un billete de 10. Amigos, y esto ha sido todo por hoy. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, compartir nuestro contenido. Así que muy pendientes del próximo video. Hasta la próxima.